Su imagen, la imagen de la sociedad civil. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que nos estén siguiendo, espero que seamos de su agrado y que el día de hoy podamos darles algo conveniente para sus vidas. Les presento a Edmundo Moreno lo acabo de conocer ahorita, aunque ya nos conocíamos por chat. Él trae algo muy interesante para el día de hoy. Vamos a hablar de algo, creo que sea muy importante para las vidas de muchos o de todos, y dependiendo de qué tanta importancia ustedes le den a lo que vamos a tratar el día de hoy, es que puedan ustedes utilizar estos conocimientos, a lo mejor pequeñitos o chiquitos o poquitos que nos vaya a dar el mundo, porque no tenemos tanto tiempo. Y nada más déjame decirles una cosa, que hoy me tocó metro, porque mi camioneta no circula los segundos sábados de mes, como ustedes ya saben. Y venía yo viendo mamás con niños, y les reitero a las mamás un aplauso para ustedes, las mamás que dan todo por sus hijos, las mamás que velan por ellos. Y estaba yo pensando en que cuando los niños tiren algo, pierdan algo, rompan algo, son niños, no lo tomen como una agresión personal. Si su vida es fea por alguna razón que ustedes permiten, no lo tomen en contra de los niños no tienen la culpa. Igual los papás, por favor, no se vayan en contra de los hijos para vengarse de las mamás. No hagan esto, los niños son independientes, acaban de llegar de allá arriba, denles todo el cariño y todo el amor. No tienen la culpa de ser traviesos. Muchas veces son traviesos porque son demasiado inteligentes y se aburren. Entonces, sean buenos con sus hijos, sean buenos con sus hijos, con sus hijos, con sus niños, porque llevan su sangre, son sangre de su sangre. Y si no son sangre de su sangre y ustedes los adoptaron, entonces todavía más, porque ustedes tomaron la responsabilidad de darles una vida digna, de darles una vida con respeto. Ámenlos sobre todas las cosas, mamás y papás. Bueno, eso quería yo decir el día de hoy. Muy bien. Y ahora presentándote a ti, Edmundo Moreno, con doble M y luego N. Nos va a hablar Edmundo acerca de la glándula pineal. Así que, es. Que te voy a decir, cuando yo era chiquita y descubrí la glándula pineal, y la pituitaria, y la hipófisis, y etcétera, etcétera, el occipucio y demás, entonces decía yo, ha de ser interesante, porque algo me habían dicho de que ahí, en esos lugarcitos, están registrados cómo te ves de joven y cómo te ves de viejo. Y yo decía, ay, sería maravilloso poderla manejar y que uno no envejeciera. También me decían que ahí está instalada la capacidad o las capacidades telequinéticas, telepáticas, extrasensoriales, etcétera. Así es. Y decía yo, bueno, a lo mejor algún día voy a ver algo de la glándula pineal. No sabía cuándo iba a ser. Y finalmente, en esta semana que Edmundo me dijo, ¿por qué no hablas de tal? Dije, va,
Y yo, la verdad, ni creía que ibas a poder venir, o ni creía que sí ibas a querer venir. Y me da muchísimo gusto que hayas venido, de Muchas verdad. Gracias, Ale. Y está bien bonito el mundo. Gracias, Ale. Está bien bonito. Y entonces, me dio gusto que vinieras y que habláramos sobre estas cuestiones. Estuve analizando varios videos, estuve viendo cuestiones en el internet acerca de la glándula pineal. Y realmente me deja muy impresionada todas las capacidades que tiene, pero también me deja triste el hecho de que es algo tan grande siendo tan pequeño y que nos puede llevar a tantas cosas tan grandes y que nosotros realmente no sabemos utilizar nuestro cerebro, ¿no es cierto? Así es, y ¿quién nos enseña a utilizar el cerebro? ¿Quién nos enseña a utilizar esas capacidades extras? ¿Quién nos enseña tantas cosas? Luego, por otro lado, también quería decirles, ¡ay, vengo llena de cosas para decirles! Pero, fíjate, estaba yo en el restaurante y llegó un muchacho nuevo a trabajar. Y llega este muchacho nuevo y la señora que había estado trabajando antes, no voy a mencionar nombres, que la tuve que quitar porque me llegaba tarde todo el tiempo, y el último día llegó 3 horas tarde, entonces no venía, no venía el caso que estuviera ahí. Llegó a cobrar su último sueldo, porque yo pago el lunes, y el muchacho este que acababa de llegar a trabajar de ayudante de cocina, le dije, ve por favor por pan, porque no había pan, se nos había acabado. Entonces fue a la panadería por pan calientito, y fue tan chistoso, y es algo que siempre había pensado, a lo mejor tiene que ver, no creo que tenga que ver, pero bueno, ya hablaremos de todas esas cosas. Le doy el dinero a él, sale corriendo, pero a todo lo que da, porque era rapidísimo, sale corriendo, llega esta señora, le pago a esta señora, tenía yo ahí una cantidad para pagar, porque ya le había dado otra cantidad, y me faltaban 40 pesos, está una alumna mía, y le digo, 40 pesos, ¿no tienes 40 pesos? Ay, sí, justo 40 pesos tengo. Bueno, me da los 40 pesos, le doy los 40 pesos, los agarra, se los lleva, muchas gracias, se va, pasa medio minuto, y llega el muchacho este, ahorita no me acuerdo su nombre, y de eso que dices, ¿cómo hay gente que no se tenía que conocer? En ese momento, a lo mejor, que se tenía que conocer después, o que, no sé, como, a veces pienso que sí hay destino, a veces pienso que no hay destino, que el destino lo hacemos nosotros, pero que también debemos tener una fuerza interna tan grande, a mí me la da mi Padre Celestial, es quien me da la fuerza. Entonces, para poder cambiar y transformar y hacer mejor las cosas, total, que no se vieron. Pero fue tan chistoso porque fue así, él se fue, ella llegó, ella se fue y él llegó. Yo dije, no se tenían que conocer. ¿Por qué les digo esto? Cuando yo tenía marido, mi marido, durante el tiempo que todavía nos vimos después de estar separados, le preguntaba yo varias cosas y me decía algunas cosas porque él tenía como visiones y estas cuestiones, a él le funcionaba la glándula pineal cañón. Y me dijo, van a descubrir cómo viajar en el tiempo, porque van a encontrar a bajas temperaturas, cómo hacer no sé qué cosa con metales y demás, y gases, y van a descubrir cómo viajar en el tiempo. Le dije, ¿quién se va a morir primero, tú o yo? Y me dice, yo me retiro primero, porque así me decía, yo me retiro primero, Quinita, tú vas a ser una viejita. Ya soy una viejita. Y entonces, pero me decía, le dije, y en este viaje que vienes a hacer, porque él vive en Estados Unidos, y en este viaje que vienes a hacer, ¿qué vas a hacer o qué? Me dice, pues tengo que hacer estas cosas, pero aparte tengo que conocer a ciertas personas, porque él soñaba con gente, y se sabía toda la vida de la gente después del sueño, y después se los encontraba. Pero él nunca supo para qué, o con qué fin. Pero se me hacía muy chistoso que él me contara, es porque movía cosas sin tocarlas, y hacía una bola de cosas. Y a mí me impresionaba el hecho de que, pues, ¿cómo hacía estas cosas, no? Hacía estas cosas y no las usaba, y creo que la gente cuando tiene capacidades y no las usa, esa energía te hace daño. Porque a él le han dado, creo que 2 derrames cerebrales, una cosa así, pequeñitos, gracias a Dios, porque no le deseo ningún mal. Es más, le tengo cariño.
aunque él no me quiera. Pero la cuestión es que realmente él me decía, tengo que conocer a estas personas. ¿Por qué las tenía que conocer? No sé. Y a veces yo pienso que si tu destino ha sido alterado por cualquier cuestión, de todas maneras la gente que tú ibas a conocer en otro destino, sea mejor o peor, de todas maneras tú tienes que trabar encuentro con esa persona. Uh-huh. Por alguna razón, bueno, eso pienso yo. Y me decía Jesús, a quien le mando un abrazo, la persona que fue mi pareja, me decía, si tú te encuentras con alguien aquí en la tierra, es que allá arriba, cuando se predeterminó, bueno, así está escrito, ¿no? Ustedes pueden creer o no creer, cuando se predeterminó que tú ibas a venir aquí, cuando pediste permiso para venir aquí y que tu Padre Celestial te dio chance de venir aquí, tú ya tuviste algo que ver con esas personas con las que te encuentras acá. Si no, no te las vuelves a encontrar acá. Y se me hace tan chistoso porque empiezas a unir cabos y la Biblia, de repente dices, ¡toing! Te cae el 20, ¿no? De, la Biblia no es un libro tonto, para nada, o sea, bueno, la neta de más libro, vendido que hay. Sí, también, mundo, también, pero trae muchas cosas que a lo mejor no lo tomen ustedes como religiosas o lo que ustedes quieran, o de fe, pero la verdad es un libro que te dice cómo actuar, que te da conocimientos de todo, ¿de tipo, todo tipo? De todo tipo. ¿Cómo educar a los hijos? Exactamente, o sea, muchas cosas, y eso... La verdad dices tú, bueno, si le puedo hacer caso en eso, ¿por qué no le puedo hacer caso en todo? ¿Por qué no puedo hacerle caso en todo lo que me dice? Y sí, somos falibles, somos humanos, erramos, pecamos, y porque tenemos con qué, es la bronca, ¿verdad? Ya cuando se te quita el con qué, pues ya no pecas y dices, ya puedo ser santa, ¿no? Bueno, entonces ya me fui a muchas cosas. Ahora sí voy a dejar que tú nos des tu plática, tu lectura. Nada más, no nos leas mucho así de jalón, porque si no nos aburrimos. Claro que sí. Ajá. No, es así, muy sencillo. Mira, la cuestión es que empezamos porque los grandes gobiernos actualmente, los consorcios grandes de medicina, de alimentos, en fin, pues quieren tener gente sumisa, gente que no repele de nada, gente que haga todo lo que ellos quieren, ¿no? Y se valen de varios medios. El número uno es los medios de comunicación, la televisión, en los cuales, pues, tenemos ya artistas últimamente que son artistas que vemos que no tienen calidad, son artistas muy mediocres, con programas muy mediocres, y tratan de mediocrizar a la gente, de que la gente cada día sea más mediocre, porque pues la gente sí se ríe con la mediocridad, pero pues es la mediocridad es gente manipulable. Uh-huh. Una gente mediocre, el gobierno la manipula, los consorcios la manipulan. Y bueno, entonces debemos de tener mucho cuidado en lo que vemos, en los programas que vemos. Tenemos, por ejemplo, cosas increíbles en este país, como pasan cosas muy, hablando de la mediocridad. En tiempo de Salinas de Gortari sacaron el chupacabras. Y todo el mundo y en todas partes era el chupacabras. Pero... ¿qué mal nos hizo eso? Sí, ¿no? Mi mamá me decía, duerme con las ventanas cerradas porque el chupacabras. Le digo, ¿pero cómo vas a creer que el chupacabras, sí, por favor? O sea, ¿cómo vas a creer eso? Por favor, sí, eso, ¿no? Lo están usando para desviar para la manipular. Atención. Sí, sí, sí. ¿Cómo el chupacabras, por favor? Y bueno, tenemos también, por ejemplo, que llega Barack Obama y en un viaje rapidísimo de 2 horas a hablar con Felipe Calderón, y al siguiente día que se va, la influenza. Sí, la influenza, sí. Y a vacunarse. Vacunas inherentes que no servían ni sirven para nada. Absolutamente nada. Pero, ¿cómo sacaron dinero de esas vacunas y cómo distrajeron la atención de supuestas crisis económicas mundiales? Que las crisis económicas a nivel mundial no existen. Están manipuladas por los grandes consorcios y los grandes gobiernos. ¿Para qué? Pues para eliminar empleos, bajar los niveles de salarios,
la gente cada día tiene menos menos sueldo, horarios más amplios, y les dicen, bueno, pues confórmate porque tienes trabajo, ¿no? Hay gente que está allá afuera y no tiene, ¿no? Entonces uh-huh. el conformismo, la mediocridad, y los grandes consorcios se enriquecen cada día más, lucran con nuestra salud, ¿verdad? Y pues es muy triste, ¿no? Porque nosotros, nuestra salud, la mayor parte de la gente que está enferma proviene de aquí. Sí. De aquí, no necesitamos tanta medicina, lo que necesitamos es activar nuestros poderes mentales. Uh-huh. En la Biblia nos dice Dios, ¿no? Jesucristo, dice, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Uh-huh. O sea, podemos hacer cosas tan grandes uh-huh. que no tenemos idea, no tan sí. grandes como él, pero pues somos hechos a imagen y semejanza, claro, ¿no? Claro. Entonces tenemos esa facultad de hacer cosas muy grandes. La segunda parte, el segundo método de sumisión de la gente, y es el más peligroso, es a través de atrofiar la glándula pineal de las personas. Actualmente estamos inmersos en una sociedad de consumo en la cual todo es rápido, todo es deprisa, todo es desechable, todo entonces ya no volteamos a ver el cielo, ya no volteamos a ver las estrellas, ya no vemos la luna hermosa, no nos da tiempo de nada, estamos sumergidos en televisiones, en esto, en lo otro, en consumo, en mil cosas, y perdemos de vista eso. Los gobiernos están utilizando el método en el agua, fluorar el agua. Le ponen flúor ya al agua, que cuesta dinero. Pero el flúor atrofia la glándula pineal. En la pasta de dientes también. Es como, digamos, todos los días una pequeña dosis de flúor, pequeñísima, uh-huh. pero a través de los años, estás lave y lave los dientes con flúor, la glándula pineal se afecta, se llena de flúor y de calcio. Sí, eso lo vi en el internet. Ajá. Entonces, eso te impide que tu glándula pineal esté actuando. Y eso, ¿qué pasa cuando la glándula pineal se llena de flúor y de calcio? Pero aparte de que se atrofia, viene una sumisión pavorosa en el ser humano. El ser humano se mueve sumiso. Sumiso totalmente. Como zombie. Como zombie. Es lo que quieren los gobiernos, es lo que quieren los grandes consorcios. Tener gente que no repele, que sea manipulable, que no vaya a manifestarse, que no nada, que no exija, que lo puedan manipular a su antojo. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con esto, ¿no? Hay un estado en la República, no recuerdo cuál es, que le ponían mucho flúor. Exacto. Al agua. ¿Sí? Y que les teñían los dientes a la gente, que tenían huesos muy fuertes, pero que les teñían los dientes. No me acuerdo qué estado. Sí. Si alguien lo sabe por allá afuera, que nos chatee y nos diga cuál es el estado donde hay mucho flúor en el agua. Creo que es en Aguascalientes. ¿En Aguascalientes? Sí. Pues Aguascalientes es uno de los estados donde todo es así correcto y todo es perfecto, sí. Y todo es así, ¿verdad? Sí. Ahora, nada más déjame preguntarte, un consorcio grandotote, digo, yo sé, hay tres fuerzas que mueven al mundo, que son el dinero, el poder y el sexo, uh-huh. y eso es cierto, esas son las sí. tres fuerzas que mueven al mundo. Ahora, un consorcio que ya tiene poder, y me imagino que sabe que va a continuar con ese poder, y las personas que constituyen ese consorcio, ¿para qué quieren tanto poder? ¿Para qué quieren tanto dinero? Así es, o sea, uno se pregunta, si tú ya tienes dinero para comer, para tener un techo, para poderle dar a los tuyos, si ya tienes tanto dinero, extras, ¿para qué? Para seguir haciendo más negocios, voy de acuerdo. ¿Para eso? ¿Para hacer más negocios? Bueno, pues sí. O sea, a mí me encantaría saber la visión, no sé si sea tu caso, creo que no, pero
sin que lo sientas así peyorativo ni no. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que quiere una persona que ya tiene todo eso? ¿Más? Sí, efectivamente. ¿Pero por qué más? ¿Para qué más y más y más y más? El dinero es una lata. El dinero es una lata. El poder no, pues el poder puede ser que sea muy padre y demás, pero las mujeres no sabemos detentar poder, ¿eh? tenemos que ir muy cautelosas con el poder. La mujer se nos sube el poder y bueno, hacemos y deshacemos. Los hombres como que han detentado el poder tanto tiempo que como que lo saben manejar un poquito más, pero ya ven todo lo que pasa. Entran a presidencia y de repente hacen estragos con los países, ¿verdad? Pero bueno. Mira, creo que el dinero es muy bonito, es algo muy útil, que sí, nos trae muchos beneficios, muchas satisfacciones, pero si ya tenemos una cantidad en la cual pues nuestras necesidades están cubiertas, podemos darnos ciertos lujos, unos viajes, algo, pero estamos hablando de miles de millones de dólares, sí, ¿no? Sí. No estamos hablando de que te puedes ir a Europa, de que puedes comer en un buen restaurante, sí, de que tienes tu buen carrito, de que no, de tus comodidades, tus hijos no les falta nada, en fin. Uh-huh. No, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Pero para qué tanto? Estamos hablando de que te puedes ir y comprar una isla en Grecia, ¿no? En cosas así, ¿no? Sí, les voy a decir, una vez que tienes tus tres casas, ya no sabes ni para dónde voltear. ¿Sí? Tienes tres casas, después de tres casas te haces pelotas con todo. Con todo te haces pelotas. Te lo digo porque, bueno, por experiencia. Tienes tres casas y ya no sabes si le vas a arreglar esta, si vas a arreglar esta, si vas a arreglar esta. Se te olvida dónde pusiste la sal, en la cocina de acá, o en la cocina de allá, o en la cocina de acá. Dónde guardaste los champiñones, si los tenías y ya no los tenías. Y luego ir a ver las tres casas. Una está hasta allá, en el otro estado, el otro está en otro estado, el otro está en otro estado. O aunque estén en la misma ciudad. O sea, sí es muy problemático. Ahora, te voy a decir una cosa. Mírenme a mí. Ya les dije el otro día, yo me he visto con 50 pesos, con 40 pesos, con 100 pesos me he visto. No es porque yo me ponga de ejemplo, ni porque yo sea uf, la maravilla, y ustedes digan, ay, quiero ser como Alejandrina. Ay, pobres de ustedes. Porque uno sufre mucho, pero ¿qué ocurre? Haz de cuenta, estos aretitos me costaron 10 pesos los aretitos. 10 pesos me costaron los aretitos. Se ven feos, se ven bonitos. Están bien padres, ¿verdad? Padre. Dice Isabel que están padres. Muy bonitos. 10 pesos me costaron. ¿Para qué me voy a poner unos brillantes para que se vean así? ¿De cuánto te gustan? Unos brillantes de 85 mil pesos contra 10 pesos. Trae una cosita que vale 100 pesos, no, hasta menos, 50 pesos me costó estas que son para bailar, belly dance. Y yo digo, bueno, a lo mejor yo porque ya me acostumbré a esas cosas, pero hay mujeres que quieren su bolsa Louis Vuitton y hay personas que quieren vestirse con Fendi. Digo, Fendi es una marca maravillosa, sean ciertos, y Louis Vuitton también, pero y marcas Carolina Herrera, etcétera. Sí, qué bonito, precioso, pero la verdad, eso no te va a traer felicidad, ¿no? O sea, sí, te vas a ver. Yo siento que lo hacen porque, a ver, me comparo con fulana. No, que fulana vea que yo tengo más que ella. Que fulana vea que yo puedo más que ella. Esta que vanidad. Fulana vea, sí, vanidad. Entonces, finalmente es un mundo de vanidad. Todo es vanidad, así dice la Biblia en un capítulo. Todo es vanidad, todo es vanidad. Todo es presunción, todo es, mírame a mí. Yo. ¿Ven? Eso es de lo que pecó al que corrieron del cielo, ¿te acuerdas cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luzbel. Luzbel. Y que era tan hermoso, Luz Bella, y era tan hermoso que se quiso equiparar a Dios, y entonces llegó el arcángel Miguel y le dijo, ¡Ayonje! Allá afuera, y lo corrió. Así es. Entonces, se trajo con su cola un tercio de las estrellas del cielo. Bueno, hay tantas cosas. Pero la cuestión es, sí, vanidad, sí, soberbia, sí, poder, sí, autoridad, sí, poder, sí, poder. Y no sé, hay veces en que digo, yo porque tengo este programa, a lo mejor yo me siento así. Y me da cosa porque digo, ay no padre, te lo juro, no quiero eso, yo sí quiero darle a la gente muchas cosas, quiero darles muchos conocimientos,
quiero poderles enseñar un montón de cosas para que abran los ojos, para que abran los ojos y sepan que esta vida no es nada más para hacer dinero. Esta vida es para que tú, sí, y para que tú puedas dar a los demás muchas cosas cuando ya lo traes en ti, que puedas tú darle a los demás, que los demás puedan participar de lo que tú tienes y que todos se ayuden, que tú los ayudes y ellos te ayuden a ti. Incluso si tienes mucho dinero, puedes dar dinero a gente que lo necesita, ¿no? O sea, el dar a la gente, pues es... Es bonito. Es muy bonito. Sí, sí, es muy bonito. Cuando tienes. Cuando para tienes. No, y además cuando no tienes también puedes dar, porque no solamente es con cosas materiales, puedes dar cosas, sí. Servicios, cosas espirituales, ayuda, en fin, ¿no? Sí, sí, es verdad. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver qué es y qué hace la glándula pineal. Va. ¿Sí? Va. Bueno, la glándula pineal está ubicada en el centro del cerebro. Tiene el tamaño de una lenteja. ¿Chiquita? Sí, es una cositita de nada. Me queda un poquito más grandecita. En el centro del cerebro. Sí, o sea, en la parte aquí de en aquí. Medio y aquí en medio, o sea, en medio. En medio. Ajá. Y su condición biológica es la responsable de producir la melatonina. La melatonina es una hormona conocida como la hormona de la juventud, ya que es un poderoso antioxidante. Entonces es una de las situaciones en las cuales la gente envejece también ya más rápido. ¿Por qué? Porque al tener atrofiada la glándula pineal y no utilizar su glándula pineal, está secretando menos melatonina y hay menos antioxidantes que te están ayudando, ¿no? Que te están dando más juventud, ¿no? Y entonces es un fuerte antioxidante. También tiene un fuerte poder inmunológico frente a la mayoría de las enfermedades. Y esa es la cuestión de los grandes consorcios farmacéuticos. Están hablando de pura enfermedad. En la actualidad ya oyes enfermedades que dices, órale, y ese hombrecito, sí, sí, ah, no, es que se te enchuecan los huesos de no sé dónde, así que sí, nunca habías oído. Sí, ¿no? Sí, sí. Y todo mundo inventa enfermedades y todo. ¿Por qué no cambiamos por una cultura, no de la enfermedad, por una cultura de la salud? Hablar de pues salud. Siento que de hecho ahorita la gente como que está volteando un poquito y a lo mejor ese es la nueva forma de ver la vida. Mira, y la nueva filosofía. Gracias a Dios, y a mis 63 años, no tomo una sola medicina de nada. Pues te ves muy bien. De nada. Yo no sabía tu edad. Sí, no tomo medicinas de nada. Ajá. Absolutamente nada. Mi corazón está perfecto, todos mis niveles sanguíneos están perfectos. Bueno, cuido mi alimentación, sí, porque claro, eso sí es nuestra obligación. Sí, somos claro. responsables de cuidar nuestro organismo, ¿no? Sí. Pero medicinas, pues, ¿para qué? Sí, claro. Pues aquí tenemos lo mejor. Sí, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Y el ejemplo, pues, que yo puedo dar es, pues, no tomo ninguna medicina de ninguna especie y nunca he tomado y no voy a los doctores. Si me dicen, ay, yo tampoco, vamos al médico o ve a un médico... No, por favor. Ay, sí, sí, no, sí, para que me diga que sí, que estoy enfermo y salir con un tambache de medicinas, sí, que aparte son carísimas. Pues no, o sea, todo lo podemos solucionar, echándole pensamiento, pero la glándula pineal es realmente la responsable de nuestra salud, porque de nuestra juventud, de nuestra salud. Salud, sí, regula el sueño también, aparte de regular la mayoría de las enfermedades, pues también regula el sueño. Es la responsable también de la depresión. La falta de producción de melatonina produce depresión. Hay mucha gente que está deprimida y pues va al psiquiatra y le empiezan a dar, pero... un montón de chochos y chochos y chochos, cuando esa persona... pues son simplemente con activar su glándula pineal. Eso es lo que te iba yo a preguntar, porque en el internet yo vi muchos videos acerca de la activación de la glándula pineal. Sí,
Exactamente. Porque supuestamente se cierra, o sea, tienes tu glándula pineal, porque pues, naces con tu glándula pineal y te quedas con ella para el resto de tu vida. Uh-huh. Pero supuestamente, bueno, está abierta los primeros años de tu vida. Y cuando así llegas es a la pubertad, se cierra como una flor que se cierra. Así y, es. Y ya todos los sentimientos, lo que yo aprendí de los videos, todos los sentimientos que tú aprendiste de chiquito, por eso es tan importante que seas bueno con tus hijos y con tus hijas, todos los sentimientos que te transmitieron a ti tus papás, tus abuelos, la gente que estuvo contigo, esos conocimientos, como que esos sentimientos que te hicieron sentir, valga la redundancia, la impronta, se llama la impronta. Bueno, la impronta. Todo eso se quedó adentro de la glándula pineal y luego se cierra. Entonces tú durante la vida tienes esos sentimientos y si te introdujeron odio, miedo, enojos, miedos, sustos, aprensiones, depresiones, tristezas y demás, eso lo vas a jalar toda la vida. Y es por eso que la activas, para poderla abrir nuevamente, ¿no? Sí. Bueno, todo eso que tú dices es verdad, es la impronta y es todo lo que de chicos, sobre todo hasta los 10 años tuvimos, se nos queda, ¿no? Tanto en la educación, miedos, todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú haces conciencia de que no debes de tener miedos porque el miedo no existe más que aquí, uh-huh, si el miedo existiera, todo mundo le tendría miedo a la oscuridad, pero no es así. Hay unos que le tienen miedo a la oscuridad y otros no. Yo le tenía miedo a la oscuridad. Ahorita ya no le tengo miedo a la oscuridad. Ya no le tienes. Porque vivo solita y se queda oscuro en la noche y pues tengo que dormir, tengo que apagar todo, entonces... Y no pasa nada, ¿no? No, y me levanto al baño en la noche y me levanto a oscuras y me rompo toda la maceta, pero... Pero el miedo no existe. No hay tanta bronca. O sea, el miedo no existe, el miedo es una invención de uno mismo. Entonces uno puede vivir sin miedo. Desde hoy no tenemos miedos. De nada. Los miedos de allá, nada de miedos, de nada, de nada. Si tienes miedo a algo, lo atraes. Ah, sí es cierto. Si a lo que le tienes miedo, eso atraes. Uh-huh. ¿Eh? Ahora, entonces estamos hablando de la depresión. ¿Cuánta gente no sufre depresión, sobre todo en las grandes ciudades? Pues en vez de ir al psiquiatra, pues, activen su glándula pineal. Sí, pero no sabemos cómo. Ah, ahorita vamos a eso. La glándula pineal también tiene una historia. O sea, no, nosotros los seres humanos en las últimas fechas nos hemos olvidado ya de todo por el consumismo, por la vanidad tan grande que hay, todo lo que nos envuelve, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, desde los egipcios, vamos a ver aquí la historia. Aparte del contenido espiritual muy grande que tiene un contenido espiritual, aparte de lo que hablamos, ajá, hay un contenido espiritual muy grande. Descartes, René Descartes, ajá, hablaba que la... decía, pienso, luego existo. Uh-huh. Ajá. Que la glándula pineal, en la glándula pineal está el asiento del alma, donde se conecta con el espíritu, el alma y el espíritu. O sea, es la conexión espiritual, es la conexión con nuestro creador. Es muy lógico porque maneja las emociones, o sea, tiene emociones y a la vez maneja el cuerpo. Exactamente. Y alma, como vimos en algún programa, es la conjunción de tu cuerpo, de tu materia, con tu espíritu. Sí, mira, nosotros los seres humanos no nos damos cuenta de una cosa, pero si nos diéramos cuenta de algo, nosotros estamos compuestos de carne, materia física, uh-huh, el alma y el espíritu. El espíritu tiene la capacidad de estar, no lo sentimos, o sea, sabemos que lo tenemos, no somos seres espirituales y lo tenemos, es, uh-huh, nuestra conexión con Dios, uh-huh, es lo eterno, sí, es nuestra materia eterna, nuestra, uh-huh, esencia eterna, porque lo físico pues se, sí, muere y ahí quedó, pero lo que queda en la eternidad es el espíritu. Sí. Pero no nos damos cuenta de que el espíritu anda por aquí y el cuerpo por acá. Y el cuerpo anda haciendo de las suyas, ¿no? Y el espíritu, ¡ey, ey, no te metas en ese lío, no te metas en ese lío! No hagas esa maldad, no hagas eso te va a traer mal, eso... Pero no le hacemos caso. Y el espíritu desesperado acá,
¿no? Pues viéndonos, viendo lo que hace nuestro físico, ¿no? Y ya. Finalmente es una lucha interna. Es una lucha interna. Y ahorita de repente alguien me cae mal y le voy y le hago, me peleo, o robo, esto, el otro, asalto, lo que sea, de gente de ese tipo, ¿no? O mato, lo que sea, y el espíritu está, no lo hagas, espérate, no lo hagas. Y el cuerpo no hace caso del espíritu y hace lo que se le pega la gana, ¿no? Bueno, cuando el cuerpo es más fuerte que el espíritu. Sí, pero entonces debemos decirle al cuerpo, y espera un poquito de caso al espíritu, ¿no? Para llevar una relación mejor entre espíritu y cuerpo, ¿no? Sí. Entonces eso nos va a dar una mejor calidad de vida. O sea, todos tendremos una mejor calidad de vida, pero vamos a ver, por ejemplo, en los egipcios hablaban de la glándula pineal como el ojo de Horus. Los hindús la representan con la túnica sobre la cabeza, la cual sale una serpiente, y en esa serpiente se representa la glándula pineal. También tenemos en la religión budista un gorro en forma de piña. Y que tiene aquí una cosita. Es precisamente la glándula pineal está aquí. Aquí es donde está el chakra, el sexto chakra que conecta con la glándula pineal. ¿Verdad? En el Vaticano también, nada más que nos lo tienen muy secretito, no lo quieren divulgar. ¿Qué? Pero en el Vaticano existe un monumento muy grande e importante en el cual representa la glándula pineal. Se puede también ver en muchos lugares donde hay fotografías del Vaticano, está un monumento en forma de piña con unas aves que son el Espíritu Santo, que representan al Espíritu Santo. Wow. Que entra la glándula pineal, o sea, es la conexión con Dios, ¿no? Con nuestro Creador, porque pues realmente nosotros dependemos de nuestro Creador. Sí, claro. ¿No? También lo vemos en los mayas, en los sumerios, ¿verdad? O sea que si ustedes... O sea, ya se conocía, ya se sabía. Ya se sabía. Si ustedes se van a la historia, como el ojo de Horus, todo esto... El tercer ojo, pues se van a dar cuenta de que la glándula pineal y el tercer ojo es una conexión y es lo que nos conecta con el mundo espiritual. Ahora, dentro de la glándula pineal también tenemos unos cristalitos, chiquititos, así minúsculos, porque la glándula pineal es del tamaño de una lenteja. Ajá. Dentro de eso hay unos cristalitos. Ajá. Que es cristales de apatita, flúor apatita. Bueno, estos cristales de flúor apatita son los que permiten la telepatía, la percepción extrasensorial. Lo que decías de tu esposo, ¿no? Que él decía, ¿sí? Yo puedo venir porque conocer unas personas, ¿no? Sí. O sea, él tenía... Y tenía sueños y se revelaban cosas y etcétera. Sí, eso lo podemos tener todos. Es más, la telepatía es una realidad. Sí. Es una realidad. Pero ¿cómo dices? Ay, ¿cómo puedo hacerle? Pues, a través de la activación de la glándula pineal. Que ahorita nos vas a decir cómo. Sí. Sí, ahora nada más resuélvame esto. Si me están echando flúor en el agua, ¿cómo hago para que no tenga yo flúor en el agua? ¿Y cómo hago para no lavarme los dientes con gracias, Isa, con pasta de dientes? Si no, o sea, ¿cómo hago esas cosas? Mira, el flúor, pues sí, ahí sí hay que darle la vuelta, no tomar el agua de la llave. Tomar agua purificada y ver que no contenga flúor. ¿Y cómo haces esto? O sea, ¿con los filtros? No. ¿O los garrafones? El flúor no es tan fácil de eliminar, aunque la hierbas, no se elimina el flúor. No, más bien tienes que comprar agua purificada. Lo que sí yo he visto que cuando tú hierves el agua mucho tiempo, se pone blanquita, ¿no? Sí, pero porque el flúor... Porque tiene tantos minerales. Sí, pero el flúor no es fácil de eliminar, ¿eh? ¿No? No. Entonces, por ejemplo, las señoras que usan agua de la llave
y lo ponen a la olla, dicen, se hierve, no necesito ponerlo a purificar porque hierve y ahí pongo la sopa y pues ya está hervida, pues se matan todos los microbios, ¿no? Fíjate, qué buena forma de envenenarnos en todo caso, porque es con el agua. Con el agua, claro. Si tú vives sin agua, nadie, te bañas con agua, yo no sé si entre por aquí, pero te bañas así con... No, es nada más, nada más digerido. Entonces, te lavas los dientes, todos nos tenemos que lavar los dientes. Bueno, pues ahora pues, podemos hacer nuestra propia pasta de dientes. Yo que les promovía... El programa pasado traje a los dentistas y hablé de los dientes y de la importancia que es tener los dientes limpios, ah, y claro, el aliento fresco y demás, sí, y ahora resulta que nos hacen un buen baño. No, sean unos cochinos si no se laven los dientes. No, al contrario, no poner flúor a la pasta de dientes, sí, y uno puede hacer su propia pasta de dientes. Bueno, ahorita nos dices cómo. Se hace con caulín y glicerina, es muy sencillo, se puede ver en el internet, hay muchas fórmulas. ¿Ah, sí? Para hacer pasta de dientes. Bueno, espérame, Edmundo, espérame, porque quiero leer estos chats, porque luego me dicen, te faltan 3 minutos, te faltan 5 minutos, y se nos va, claro, la hora, sí. Espérame tantito. Carla dice, hola, qué bueno verte de nuevo. Carla, un beso. Laura, debemos llamar a los niños porque sin ellos no hay un futuro y los niños son el reflejo de uno. Sí es cierto, Laura, un beso. Sí es cierto, Laura. Pablo, eres una mujer muy hermosa y es delicioso verte y escucharte. Gracias. Claro. Un beso, Pablo. Nora, felicidades por tu programa. Gracias, Nora, muchas gracias. Besos. Fernando me manda un corazoncito. Un beso para Fernando. Susana, ¿entonces el destino existe o lo hacemos? Eso lo vamos a poner. A ver, Susana, el destino. Voy a hacer un programa acerca del destino. A lo mejor tú dices, no, contéstamelo ahorita. Ahorita está medio difícil, ¿verdad? Pues, tengo que investigar porque la verdad, esa pregunta... Yo me la he preguntado muchas veces. Yo pienso que lo hacemos. Sí lo hacemos, pero hay una cierta determinación y un cierto factor. Así como tienes una genética que te predispone a... Siento que en el destino también tienes algo que te predispone a... Y que tú puedes tomar vías. Lógicamente te puedes bifurcar hacia acá o hacia acá. Pero hay cuestiones que sí son ya como, a ver, ¿por qué llegaste ese día a la Tierra? ¿Por qué te mueres en ese día específico? Y supuestamente tú ya tienes determinado el día de tu muerte. ¿Por qué hay cosas que van a pasar en tu vida? ¿Por qué, simple y sencillamente, ustedes me van a decir, no, yo no creo en esas cosas? ¿Por qué hay videntes que nos pueden decir cosas? ¿Por qué? ¿Cómo saben ese futuro? ¿Le atinan de casualidad? Sí, hay cosas que son muy muy generales que te pueden decir, vas a encontrar una mujer en tu camino que se va a vestir de rosa. No, o sea, digo, hay cosas muy generales que tú dices, uy, sí es cierto. Pero no, hay otras cosas que sí son muy específicas que te lo dicen y tú dices, ¿cómo supo? ¿De dónde saben? ¿Cómo es que saben el futuro? Ya saben el futuro, y si saben el futuro, entonces ya saben nuestro destino. Alguien que esté fuera de la Tierra, viendo la Tierra desde otra dimensión, ya ven que hay 11 dimensiones, entonces podría estar viendo nuestro futuro y decirnos nuestro futuro, y esos videntes a lo mejor tienen alguna falla mental, porque siempre esas videncias son por fallas mentales, que les abren ciertas capacidades, o a lo mejor tienen muy abierta la glándula, a lo mejor no son incapacidades, yo me estoy equivocando, y pueden ver cosas que nosotros no vemos, o no estamos interesados en ver, o nunca nos hemos metido a ver. Y si pueden ver el futuro, quiere decir entonces que nuestro destino de cierta manera ya está hecho, y que toma muchísima fuerza y muchísima injundia de tu parte para que puedas cambiar tu destino, así como zafarte de, no sé, alguna droga, de algún vicio, de alguna mujer, de algún hombre. Así también es una fuerza. ¿Qué tanta fuerza tienes tú? Te la dio Dios para poder cambiar tu destino y ser quien realmente tienes que ser. Tú puedes ser quien realmente tienes que ser, fíjate. Ya me irás conociendo, hablo medio chistoso. El otro día llegaron ahí al restaurante unas personas a preguntarme que si hacía yo desayunos y que si hacía yo eventos en el restaurante. Hago eventos desde 55 pesos por persona, para que lo sepan. Y está muy bonito el lugar. Pero... la cuestión es que llegan y todos se presentaron, y aquí y acá, la mamá, la, y llegamos a la abuelita, y la abuelita así,
No, es que yo, quién sabe qué. ¿Por qué los abuelitos? ¿Por qué en esta generación que estamos viviendo los abuelitos ya no servimos? ¿Por qué los abuelitos ya no nos hacen caso? Ya no nos pelan, como dicen ahora los muchachos. ¿Por qué? Los abuelitos tenemos todos los conocimientos. Los abuelitos tenemos todas las experiencias. Los abuelitos sabemos muchísimas cosas y los podemos educar en muchísimas cosas. Que también los abuelitos nos podemos equivocar, sí, claro. Nos podemos equivocar, por supuesto. Claro, sí. Pero la abuelita sí, le dije, no, señor, échele ganas. ¿Por qué? Usted, abuelita, el origen de todos los que estaban ahí era ella. Y ese origen me lo estaban dejando atrás. Somos origen, somos el origen de generaciones y generaciones. A nosotros nos tienen que venerar, ¿sí o no? ¿Es la verdad? ¿Sí o no? Así es. Sí, así es. Es la verdad, tendrían que respetarnos a nosotros que somos los viejitos, los ancianos. Bueno, todavía no estamos viejitos y ancianos, pero nos tendrían que respetar que somos los que hemos dado todo por ustedes, todo. Y si no lo entienden, son unos malagradecidos. No sean malagradecidos, siempre agradezcan lo que les dieron. Bueno, eso fue como un cultural space. Ahorita voy a dedicarles unos saludos a algunas personas. Bueno, entonces Fernando me manda un beso. ¡Mua! Un beso también. Susana, entonces el destino existe de los... Ay, Susana, ¿ya ves todo lo que me desviaste del programa? Bueno, pero no importa. Te mando un besote y voy a ver lo del destino y luego te digo. En otro programa, vamos a hacer un programa del destino. Andrés dice, muy guapa como siempre, ya este va a ser tu horario. Sí, este va a ser mi horario, ya voy a estar a las 12, ¿verdad, Isa? Ya voy a estar a las 12 porque antes, pues pasaban aquí ciertas cosillas y entonces de repente nos atrasábamos y demás. Pero ya a las 12 voy a estar aquí con ustedes y me va a dar mucho gusto. Un beso, Andrés. Daniel, manda saludos a Querétaro, familia Sánchez Rodríguez. Daniel, un abrazo y un beso a Querétaro, a la familia Sánchez Rodríguez, desde aquí, con mucho gusto. Toño, mándame un beso a San Juan de los Lagos. Un beso a Toño, que está en San Juan de los Lagos. Muchos besos. Luego, Fernando, repite lo de los tres poderes, me encantó, jajajajaja, qué triste, es verdad que así es el mundo, el planeta, repite los tres, son tres poderes los que mueven a la Tierra, ¿qué es? Dinero, poder y sexo, es verdad, y Dios que es amor tiene que ganarles a todos esos, y nos están comiendo, la verdad, porque nos comen esos tres poderes, pero bueno, un beso también a Fernando. Carla, te admiro, sí me gustaría ser como tú. Ay, Carla, muchas gracias. O por lo menos que mi mamá me escuchara así. Pon a tu mamá en el monitor para que nos escuche, pon a tu mamá ahí enfrente para que vea. A lo mejor te dice, apaga esa vieja loca. Pero no creo, usualmente le caigo bien a la gente. Bendito sea Dios. Y abre tus canales de comunicación con tu mamá, acércate a tu mamá. ¿Sabes qué tienes que hacer con tu mamá? Tienes que acariciar a tu mamá, acaricia a tu mamá, acaríciale la cabeza, acaríciale los cachetes, acaríciale los brazos, acaríciale las manos, bésale las manos a tu mamá, acaricia a tu mamá, abre canales de comunicación con tu mamá y te va a escuchar, porque ella sí te quiere escuchar. Si no te escuchas porque algo se le puso enfrente, o porque ha sufrido mucho, o porque no te quiere ver sufrir y prefiere no oír, porque eso también es. También no pasa. Quiere oír que sufres, entonces no te escucho, así no sé que sufres. Abre los caminos de comunicación, Carla. Un beso. Pablo, el dinero es el motor del mundo, sin él no hacemos nada. Pues sí, es verdad. Pues sí, y pues no. Sí, no hacemos nada sin él. Pero también, sí puedes hacer cosas sin él, la verdad. No, sí, o sea, el dinero no es, al contrario, es muy bueno, es un, nos trae muchos beneficios. Es una bendición. Es una bendición. Sí. O sea, pero no es lo mismo el tener dinero para tener tus bendiciones, tus satisfacciones, que ya cuando tienes miles de millones de millones de dólares que te sirve, ¿no? Sí. Que puedas comprar todo, quiero eso. Yo una vez en Houston, Texas, entré a una tienda, estaba lloviendo unas cositas,
y llega una norteamericana y dice, quiero que me venda el sombrero que está ahí afuera. Y era un sombrero impresionante para una noche de brujas. Ay, qué horror. Bueno. Y un Halloween. Pero es que ni siquiera preguntó el precio. Y por lo que yo vi del sombrero, bueno, era una máscara con sombrero. Pues ha de haber estado, ¿qué? Unos 3,000, $5,000. O sea, no preguntó el precio. Véndame la máscara de allá afuera. Y así se lo dijo. I want that mask outside. Or that hat or whatever. Y lo quería. Y yo dije, ¿no pregunta el precio? O sea, como tienen tanto dinero, es como, llegas al mercado y es, véndame por favor un kilo de jitomates. O sea, por más caro que esté, a lo mejor 50 pesos los vas a pagar, ¿no? Y no tienes, y de eso que dices, ¿cómo tienen tanto dinero, tanto dinero? Con razón esa gente se siente que yo puedo todo, ¿no? Sí, pero en este caso, digamos, de la manipulación de este nivel, estamos hablando de todas las empresas farmacéuticas que captan de todo el mundo millones, millonadas de dólares, ¿no? De euros, de cosas que no tienes ya ni idea, ¿no? O sea, ya salen de tu imaginación, ¿no? Sí, y cuando hay, habiendo gente que se está muriendo de hambre, me mandaron en Facebook, no sé quién me mandó, a lo mejor tú, Fer Bell, que supuestamente hoy me estás viendo. Te mando un saludo, un beso y un abrazo. Es mi sobrino, nieto, mi primo, mi no sé qué sé. Pero bueno, y familiar. Y me mandó una foto, está un niño flaquito, o sea, se le ven las costillas, los brazos no tienen carne, negrito. Así en la tierra, y atrás de él está un buitre, esperando a que se muera para comérselo. Y mientras acá, las consorcios y demás haciendo miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones de pesos, mientras un niñito se está muriendo de hambre. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada, ¿verdad? Nada. ¿Les damos de comer? Sí, sí damos de comer a gente que no tiene. Pero, ¿qué más podemos hacer? Y sí, el dinero sirve para muchas cosas. O lo tienes o no lo tienes. Pablo, pero no te vayas nada más por el dinero. Eso es muy feo. Te mando un abrazo de todas maneras y un beso. Daniel, el dinero es importante, pero así como lo dices, se pueden hacer muchas cosas con poco y más si te ve, y más si te ves hermosa con poco. Bueno, tú eres bella así. Gracias, Daniel. Bechos. Susana dice, no estoy muy de acuerdo en lo que dicen de los medicamentos. Creo que le debemos mucho a la medicina. Bueno, sí, también. O sea, la medicina ha hecho, lógicamente, cosas buenas. No podemos decir que está todo mal. No, lo que pasa es que hemos necesitado de medicamentos, ¿no es cierto? Bueno, depende de qué medicina, ¿no? Porque, por ejemplo, la medicina alternativa, o sea, la homeopatía, sí te trae más beneficios. Ajá. Y no te descompone una, porque te tomas una café aspirina y pues sí te quita el dolor de cabeza, pero te perfora el estómago, ¿no? Fíjate, en así como cuando vas a la guerra y regresas y muestras tus marcas de guerra y demás, mi vida ha sido como una guerra y yo también tengo marcas de guerra, ahorita que habla de eso Susana. A mí me quitaron la vesícula en enero y me decía Jesús, ¿por qué crees que Dios permite que toquen tu cuerpo, que te extraigan un órgano? Y digo, no es el primero, me quitaron el apéndice, me quitaron un cachito de un ovario y después nació mi hijo, el pequeño. ¿Qué otra cosa? Me extirparon dos bolas de un pecho derecho y me quedaron los pechos iguales, quiero que lo sepan. Me quedaron bien, bendito sea Dios. Sí, porque, ay, pobre, ya de tener todo cucho ahí. No, no lo tengo cucho, lo tengo muy bien, bendito sea Dios. Pero está muriendo de la risa Isabel. Pero sí, pues no me gusta que piense. Lo que sí, me quedó un ojal aquí con lo de la vesícula. Me quedó aquí una cicatriz, un puntito aquí, otro puntito aquí. Y mi ombligo, que antes era un ombliguito así bien bonito, me quedó así como, estoy triste. Entonces tengo que ver qué hago para que ya no esté triste mi ombligo. Pero vaya, eso que dice Susana de los medicamentos, sí, claro, se necesitan los medicamentos cuando tienes un accidente, por ejemplo, y que te tienen que tratar y que te tienen que hacer y que te tienen que esto que el otro, cuando tienes alguna enfermedad, etcétera.
Pero finalmente lo que estamos hablando de la glándula pineal es preventivo. O sea, si tú abres tu glándula pineal o la activas para que puedas ser más joven, para que puedas desarrollar todas tus capacidades y evitar en la medida de lo posible los medicamentos, pues, ¡qué bueno! Es exacto lo que sucede. Y, espérame, también, a lo mejor, Susana, tú eres joven, y como eres joven, estás sana y no has tenido ningún problema, pero estar en medicamentos sí es feo. Yo tengo que tomar calcio, porque tengo osteopenia incipiente, o sea, apenas, entonces tengo que tomar calcio. Y durante mucho tiempo tuve anemia, porque no comía yo, porque trabajaba yo de las 9 de la mañana, que desayunaba yo, y después me seguía todo el día trabajando hasta las 10 de la noche, porque daba yo clases de inglés, luego clases de francés, luego clases de español, luego clase de salsa, luego clase de inglés, luego clase de español, luego clase francés, y así, y luego clase de jazz, y luego en la noche a veces tomaba yo clase de salsa, y etcétera, y terminaba yo así. Eso fue en Los Cabos. Entonces, lógicamente, no comía, yo tomaba agua todo el día, sí, pero me debe haber florificado demasiado. Y ¿cómo se llama? Entonces, resulta que no comí, me dio anemia, y luego ya ven que mes con mes nosotras no tenemos esta anemia femenina por cuestiones del cuerpo femenino, ¿no? Que desechamos mucha sangre, y cuando es mucha, pero tantito. Entonces, entre una cosa y otra, me dio anemia y tuve que tomar hierro, y me inyectaron, me dejaron mi pompa verde, me inyectaron hierro para levantar el hierro. Me decían: señora, ¿qué está usted haciendo en la calle? ¿Qué, no se siente mal? Debería usted estar en el hospital, está usted en 7 de anemia, porque uno tiene que tener 14, ¿no? Yo no entiendo esas cosas, pero bueno. Y yo creo que así viví mucha parte de mi vida, porque yo ni en cuenta. Hasta me iba a bailar con 7 de anemia, pero bueno, cada cuerpo es diferente, ¿no? Y la cosa es que si nosotros sabemos trabajar nuestro cuerpo, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espíritu y hacer que nuestro espíritu esté produciendo esa protección sobre nosotros, pues lógicamente te vas a conservar mejor toda la vida. Yo ahorita tengo que cambiar cosas, tengo que dejar el pan, tengo que dejar la leche, tengo que dejar un montón de cosas para poder estar bien. El otro día me tomé una toronja y una papaya que no estaba muy buena, y me la pasé todo el domingo en cama, con vómitos y diarrea, porque aparte tuve un gran susto. Y ¿qué pasa? Sí, todo viene de acá, pero déjame acabar de leer los chats y ahorita ya regresamos con él. Se nos va a acabar el programa y nosotros no vamos a hacer nada. Bueno, entonces, Susana, un beso. Valeria, ¿los sentimientos enferman o sanan? De los dos. El amor te sana. El amor te sana siempre. Así que es una recomendación. Es más, es una orden. ¡Amén! Y si no tienen con quién amar, se lo consiguen hoy. Es una orden. Así, en el curso del arte del coqueteo, porque hay un curso que se llama el arte del coqueteo, les impongo ya en las últimas clases la tarea de conseguir a una pareja. O sea, que se liguen a alguien, porque llega gente con así toda tímida, que le da pena todo y que no pueden ver a los ojos y que etcétera, etcétera. Entonces, consíganse a alguien para amar, pero háganlo con el cerebro. Y claro, pues que haya química, ¿no? Que les guste la persona, porque finalmente si hay química, todo es muchísimo más sencillo. Bueno, Valeria, un beso. Los sentimientos sanan, sí, pero también enferman, sí. Si estás enojado, si estás con miedo, si estás con... por supuesto que te enfermas, son los sentimientos los que te enferman. No, definitivo. Por ejemplo, hay muchos cáncer que vienen por los odios, las tristezas, en fin. Ajá. O sea, los sentimientos son tremendos. Sí. O sea, la gente que tiene odios, que tiene sentimientos negativos, etcétera, pues que se los quite si quiere vivir sano. En cambio, un sentimiento positivo, agradable, pues al contrario, te ayuda en tu vida totalmente, ¿no? Claro. Bueno, entonces, Valeria, besos, ya te habíamos dado dos besos, te mandamos dos besos. Fausto, está muy padre tu programa, estás muy guapa, te ves muy bonita. Muchas gracias, Fausto. Un beso y un abrazo. ¿Cómo se llama? Ahora, regresamos contigo para...
para que nos digas cómo activamos nuestra glándula pineal. En primer lugar, no debemos de tener vicios, obviamente, ¿no? O sea, eliminar cualquier tipo de vicio. Ahora. Vivir una vida sana. Sí, pero hay que conceptuar vicio. Vicio es cuando no te puedes quitar de una cosa. Cuando la necesitas para vivir. Sí, claro. O sea, te puedes tomar una copita de vino. Te puedes tomar un coñaquito. Te puedes tomar... Puedes un día... Sí. Sí. Puedes... Bueno, fumar, yo nunca he recomendado, porque yo nunca he fumado, en mi vida he fumado, la gente no me cree, nunca he fumado, nunca he agarrado un cigarro. Mi mamá me dijo una vez, a ver, prueba esto, porque mi mamá fumaba como chacuaco, probé y dije, yo me fui a lavar los dientes, y dije, qué cosa tan espantosa, ¿eso te metes? ¿Eso haces todo el día? ¿Y te gusta hacer eso, meterte humo adentro? ¡Qué cosa tan horrible! Sí. Sí, entonces, vicios no, bueno. Vicios no. Claro que, por ejemplo, el que fuma marihuana, pues obviamente está activando la glándula pineal, pero la está exprimiendo, porque cuando se activa la glándula pineal, incluso hay unas sensaciones así como de elevación, que estás así elevado, ¿no? Pero naturalmente no necesitas de la droga. Las drogas lo que hacen es que estimulan la glándula pineal. La glándula pineal también segrega una sustancia alucinógena que se llama pinolina. Precisamente de eso es que tenemos sueños tan locos. Porque hay veces que tienes unos sueños que dices, ¡ay, qué sueño tan loco tuve! Es por la pinolina que segrega la glándula pineal en tus sueños. Pero entonces lo que hacen las drogas es que la exprimen totalmente como si fuera un limón, así que lo exprimes y la dejan seca. Entonces, pues cero vicios para poder tener una activación. Ajá. Ahora, para limpiarla, primero en personas ya mayores a 40 años, se recomienda primero quitar todo las capas de calcio y flúor que tiene la glándula pineal. ¿Cómo? Muy sencillo, con un producto naturista que se llama cloruro de magnesio y combinándolo con lecitina de soya. A ver, anoten por favor. Cloruro de magnesio. Que además el cloruro de magnesio, si ven sus cualidades, es excelente para todos los músculos, huesos, para la presión arterial. Ajá. Tiene unos beneficios. Bueno, pero ¿cómo se toma este cloruro de magnesio? ¿Con lecitina, dices? Sí, se combina cloruro de magnesio y lecitina de soya. El cloruro de magnesio, pues es una sal. Lecitina de soya. Ajá. El cloruro de magnesio, si se compra la sal, sabe horrible, no se los recomiendo. Es horrible, a mí no me gusta el sabor. Uh-huh. Entonces mejor te lo compras ya en capsulitas. Uh-huh. Y te tomas una o dos cápsulas en cada comida. Uh-huh. Tres veces al día. Y la lecitina de soya junto con el magnesio. Uh-huh. También dos pastillas tres veces al día. Ajá. La lecitina de soya la puedes dejar después de unos 3 meses, 4 meses, porque aparte te ayuda para la creación de nuevas neuronas. Pues no, que las neuronas no se crean. Sí, claro, las neuronas y no se regeneran y no se crean con las que naciste y se te deshacen, por eso es tan peligroso. Se hacen nuevos canales neuronales. Canales neuronales. Las neuronas son las células del cerebro. Sí. Lo que yo estudié es que una vez que se deshacen o se pierden, y estamos perdiendo creo que 100,000 por día a partir de los 30 años. Pero se forman nuevos canales neuronales. Porque tenemos los axones y las dendritas, que son las conexiones allá dentro del cerebro. Eso sí, cuando tienes nuevos canales, eso es bueno porque activas tu pensamiento. Claro. Y se te activa la memoria y demás. Oye, esto yo no sabía. Sí. ¿Y eso quién te lo dio? Esto del cloruro de magnesio y lecitina de soya. Bueno, pues yo tengo 2 años estudiando, analizando, yendo con doctores naturistas, claro, hasta con chamanes, con todos, y bueno, hay una señora, una persona que se llama, es una escritora, una periodista que
chilena, ella de repente, así como se los estoy dando a ustedes, ajá, les dijo, leyó ahí un artículo sobre la glándula pineal, ajá, y entonces como escritora científica, se dedicaba al periodismo de ciencia, ajá, dijo, ¿qué es esto de la glándula pineal? Pues total, terminó en el desierto de Atacama, en Chile, 10 años, haciendo un estudio con chamanes, con todo, y se metió a fondo. Hizo el método Ciclopea, que lo dan aquí en Coyoacán, está una señora que se llama Ani Osadón, y ellos, yo ya tomé ese curso, excelente curso para activación de la glándula pineal. Primero te piden que hagas esto. No, eso es. Frecia Castro. Frecia Castro, exactamente. Mira, pero de Frecia Castro, porque te digo que estuve estudiando ahí lo de la glándula pineal que vamos a ver el día de hoy. Sí y no. O sea, Frecia Castro sí sabe y lo que tú quieras de la glándula pineal y demás. Pero hubo gente que estuvo en contraposición a ella. Por lo menos yo vi ahí en el internet que dicen que no, que quién sabe qué. O a lo mejor tienen dudas. A lo mejor tienen dudas. No digo que sea así una cosa, porque en esto de la glándula pineal, pues realmente es muy sencillo, ¿no? Hay cosas que sí, yo también algunas cositas como que no, pero de hecho sí tiene en un 80-90% validez. Ajá. El curso, ¿no? Bien. Una vez que ya personas adultas, ya pasando los 40 años, hacen una limpieza de su glándula pineal. ¿En cuánto tiempo se limpia? Ponle unos 3 meses. 3 meses. Después de 3 meses tú dejas de tomar la lecitina. ¿Y el cloruro? Y el cloruro, tómalo de por vida, esa es una maravilla. Te va a mantener bien siempre. Gracias. Siempre. 10 minutos, que ya nada más nos quedan 10 minutos. O sea, que si quieren preguntar algo, ¿cómo va? Porque ya ven que Siempre te va a mantener bien. Ah, bueno, espérame. Alma, te felicito por tu programa y compartir tus experiencias. Tus experiencias creo que es lo que más me gusta de tu programa. Gracias, Alma. Gracias. Qué bonito. Me dijiste algo bien bonito. Un besote. Un besote. Sí, eso me gusta, lo que tú me dijiste. Héctor, los abuelos tienen mucho más amor y comprensión del que imaginamos. Amor, hay mucho que aprender de ellos. Un beso le da mucho a ellos y a nosotros. Es cierto, es cierto. Héctor, un besote y un abrazo. También un abrazo, Alma. ¿Cómo crees que no? Caro, eres muy divertida. Me encanta tu onda. Nunca cambies. Besos. Gracias, Caro. Un beso y un abrazo. A los otros que no les di abrazo, abrazo a todos. Mariana, qué padre tema. Sigue trayendo cosas interesantes. Ah, que he traído cosas aburridas. No, gracias, Mariana. Sí, a mí me interesó mucho y fue Edmundo. Yo estaba chateando con Edmundo, ¿no es cierto? Sí. Y Edmundo en el chat, en tu foto de perfil, yo te veía y yo decía, ha de ser chiquitito y te ves de otra edad. Ahorita que lo conocí aquí afuera, estás bien bonito, ¿no? Gracias. Y además está re grandote. Y dije, ay, qué chistoso. Y aparte eres muy agradable, es una persona agradable. Gracias, mi amable. Y entonces, yo no sabía que iba a salir todo eso, te lo juro, esto de la glándula pineal. Con razón la señora se quedó en ese desierto 10 años. Es algo tan interesante, es algo que te llena tanto. Tenemos tantos misterios dentro de nosotros que investigar los misterios de afuera, dice uno, bueno, sí, que alguien se dedique a los de afuera, pero tenemos tanto dentro de nosotros que investigar, tanto que saber de nosotros, tantas partes de nuestro cuerpo, de cómo funcionan, de cómo se activan, de cómo dejan de funcionar por cuestiones sentimentales, como decía por acá otra chica que nos llamó, y Valeria. Entonces, es verdad, o sea, saber más de nosotros es sumamente importante. Sí. Pues yo les decía,
tienen que hacer su ejercicio ese de los 25 cualidades y los defectos y hacer todas las preguntas y llenar su ventana de Yohari. ¿Ya se les olvidó? Vean mis programas, búsquenlos en YouTube. Ahí están todos los programas los subimos. ¿Verdad, Lisa? Que todos los programas se suben y están en YouTube. Y aparte ya los estoy poniendo en mi Facebook también. Y de una vez les digo, mi Facebook, se meten a mi Facebook con Alejandrina Uribe Fenech, que ese es mi nombre, y me piden que los agregue, y pues los agrego absolutamente, y creo que sin agregarlos ya pueden entrar, no entiendo bien esas cosas, y así sí pueden entrar, así, buscan a Lelinka La Miel, buscan el programa Nosotras, Ustedes y Ellos, que Diana, la que salió conmigo hace dos programas, es la que me está activando todo mi Facebook y haciendo todas las modificaciones y demás, y va a estar con nosotros creo que dentro de dos programas, porque no puede estar en todos los programas, dado que está estudiando y tiene que acabar de estudiar y tiene horarios de verdad, etcétera, whatever. Entonces, pero como ya me fui a otro lado de donde tenía yo que, hay en los programas anteriores muchas cosas trato de interesantes, porque que a mí yo quiero hablar de los seres, quiero hablar de la fuerza, que por eso quiero hablar de manchas negras, de la ahorita que no se trata de esas aves que se vieron cerca del sol, de cinco minutos y vamos arreglando la opinión. Sí, ya una vez la limpiamos. Meditar. Pensar que va, y dando instrucciones nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando usted y trabajar, piensas en tus manos, en piernas, y se van relajando, músculos de los hombros relajados, ¿no? Así lo dices, das la orden, y se te relajan, te empiezas a relajar. Bueno, de esa misma forma, das la orden a la glándula pineal, te activa, piensa en ella y ponte a meditar, a meditar, a meditar. La meditación activa pineal. La meditación relaja, pensar, los siempre te van influyendo, ¿no? Entonces tú velos, déjalos pasar, que pasen. Tú haz de cuenta que te pones como un observador que está observando un río, y el río pasa con una corriente de agua, es la corriente de tus pensamientos, que no eran pensamientos, pero por cientos a cada minuto. Sí. Tú conténtalos, déjalos pasar, o sea, velos desde fuera, ¿no? O sea, no te metas a la corriente de esos pensamientos, sino verlos como un observador. Meditar es contemplar, relajarte, pensar en ti mismo, quién eres tú, no como un ser más en la sociedad, sino como un ser más en relación a Dios, a los seres humanos. Adiós. A los seres humanos, pero viéndolos desde otro punto de vista, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que son espirituales, no son materia, es que ya estamos materializados, tenemos que salir un poco de este mundo de materia. Bueno, ahí te va. Yo quise empezar hace poco, o no sé si hace mucho, ya ni me acuerdo. ¿Qué? Ah, sí, es que me dicen que ya estoy acabando el programa. Y yo no sé, el próximo programa voy a ver la posibilidad de meditación y de que aprendan a meditar. Porque este programa ya no nos alcanzó. Entonces, a ver, para concluir, si tú meditas y piensas en activar tu glándula pineal una vez que ya está limpia, entonces ya puedes trabaje por ti. Y te haga más joven, más fuerte, más sano, más libre, más cercano a Dios, porque vas a estar más cercano al Espíritu Es y a tu Espíritu Creador. Por eso tú tienes Espíritu Santo. Juntas y
espíritus y hasta sacas poderes humanos y que los desconoces. Cuando empiezas a tener ya esa activación, empiezas a darte cuenta de esos poderes, como la telepatía, como la percepción extrasensorial, percibir más las cosas del mundo. Yo creo que a todos nos ha pasado. Yo, por ejemplo, me ocurre, estoy cosas, pienso en alguien, suena el teléfono y sé que es esa persona y contesto ya con el nombre y me dicen, ¿cómo sabías que era yo? Y entonces, esa cuestión si sucede, entonces dicen, no es coincidencia, son cosas que ocurren, son cosas que pasan. Ahora, la cuestión de la medicina, pues ¿para qué comprar medicina? Si tú tienes un poder muy fuerte de sanación cuando activas la glándula pineal, entonces, si yo puedo no usar ninguna medicina y activando la pineal, mejor activo mi glándula pineal y no compro medicinas ni voy al doctor. Claro, bueno, pero tienes que comprar tu cloruro de magnesio. Y estoy sano. Sí, y tú le hiciste nada de eso. Yo sano, bueno, trato en la medida de lo posible de sanar porque me enseñaron la energía. Y extrañamente y tristemente no siento la energía, yo no siento. Entonces, que la gente me sí se me quedan dolores. Porque las manos son curas naturales. Sí. Te porque instintivamente te vas a curar. El otro día, por mi regadera, eso, la pierna, yo, y el chamo empieza a hacerse así. Y esa pierna, qué cosa espantosa. Yo agarré, me eché. Era que se me hubiera puesto ni verde, se me puso, no, nada. Sí, tan impresionada. Entonces, les voy a enseñar, como a mí me enseñaron, o sea, para que tiene artritis, a los que tienen dolores y demás, ustedes se los van a quitar. Yo les voy a enseñar las bases. Comer comida chatarra. Ah, no, comer comida chatarra. Tratar de comer dura, cruda y evitar toda la comida chatarra. Sí, y mucho brócoli, que sabe buenísimo. Mucho brócoli. Pero voy a modelar, porque siempre les modelo. Hoy vengo de gitana. No, hoy vengo de gitana. A ver, espera. Siempre les modelo. Bravo. A ver. Aquí está Camila. Y me está sacando mis chanclitas. Porque hoy me vine de chaparrita. Vine con mis chanclitas. Traigo una falda larga. Rosita, brillante. Y luego traigo niñas que se van a asustar esta cuestión. ¿Lista? Es un que nunca vimos y la cuestión de la dance y ese es lo de la lema. La Isa y gracias, Camila. Muchas gracias. Y modelaje del vestidilla. Un beso a todos. Un beso. Ahora a Querétaro, Rey. California, a mis doctores, alumnos, trabajadores, a amistad, a mis amigos, un abrazo de mucho. Los abrazos. Yo voy a activar. Si me interesa. Hablando de esto. Chats. Si
escribirme al mail a miel@hacia mi Facebook. Recuerdo que no y saber más si quieras saber más. Sí, podemos ahí en el parte arriba y puedes enviarle a la gente. No cobrar. No. Sería donativo, pueden ir ahí a Azcapotzalco, en Avenida Huehuetes, ahí donde tengo el restaurante, esquina con Ciruelos, en la colonia. Del metro terminan la calle, en la esquina de Ciruelos con Huehuetes, ahí estamos. Vayan, inscríbanse y tan pronto tengamos personas. Sí, claro. Y trabajamos por donativo, nos pueden traer gallinas, pueden traer vacas, nos pueden traer chivos, chiles, jitomates, lo que quieran traernos. Y de, ay, que ya me vaya yo, y de, vete ya, cierra el programa ya, vámonos. Sí, ya nos vamos. Un beso. Mándales besos, saludos, y abrazo a todos, y una semana excelentísima, que produzcan como nunca han producido y que tengan todas las ganas de producir más y más y más y más y más. Investiguen sobre la glándula pineal, y aquí nos vemos el sábado a las 12 del día. Aparte voy a hacer otro programa, ya no sé cuándo empiece, pero lo voy a hacer en inglés, en francés, y eso aquellos que quieran, los que quieran. Those of you who want to speak English or want to hear English, it's going to be in English. Y por los otros que hablan francés, on va le français aussi. Entonces, vamos a hacer una mitad. Sale. Y nos vemos. ¿Nos fuimos? ¿Nos vamos? ¡Adiós! ¡Adiós! Patio. Imagen. De la sociedad.